que no me más raro Francisca Andrea Gracias por el follow aquí estamos buenas Hernán buenas ala Buenas, BD ¿Qué tal? Hola Nicolás Cage ¿Qué tal gente? Espero que los cansinos no entren, qué cargantes sí, ¿verdad? Pero lo que tiene DC, que no sé por qué, no sé por qué razón, con lo bonita que era la comunidad de DC hace tres años, ¿eh? Éramos todos una piña, gente guay, gente ilusionada, ¿eh? Y ahora lo que hay son más falsos y asquerosos, que es flipante, tío. Pero bueno, yo sigo aquí intentando ser un faro de... En la luz, entre tanto falso y vendido, tío. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Gracias, Hernán. Buenas, Sky. ¿Dónde está? El tweet? Bueno, vamos a hablar de esto. Ray Fisher ha tuiteado esto. El tuitero anteriormente, actor Ray Fisher, ha dicho: después de cinco semanas de entrevistas, con varios actores, equipo. Wonder Media ha lanzado oficialmente una investigación independiente por parte de un tercero para llegar al corazón del ambiente laboral tóxico y abusivo creado durante las nuevas filtraciones de la Liga de la Justicia. ¡Este es un gran paso adelante! Creo que esta investigación mostrará que joe Jones, Josh Whedon, John Bear y otros abusaron gravemente de su poder durante la incertidumbre de la fusión de AT con Time Warner. Gracias Warner Media y ATT por hacer avances para garantizar. Un lugar de trabajo más seguro para todos. Esto es lo que ha dicho Rey. Ahora vamos a leer la noticia, ¿vale? Pues yo creo que este hombre no entiende lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a leerlo y a sacar conclusiones, ¿vale? Eh... Vamos a ir aquí. ¿Quieres cargar, Hollywood Reporter? Carga. Ahora. Warner Media investiga la producción de la Liga Justicia a la luz de las afirmaciones de Ray Fisher. Vale, vamos a hablar de todo esto. Primero vamos a leerlo. Y ahora vamos a opinar, ¿vale? De que... Es que es muy pequeña la, la letra, ¿vale? Lo siento mucho si no sale todo. Sabéis que me gusta mostrar las pruebas en pantalla, pero si no sale todo. El actor tuiteó en julio que el cineasta Josh Whedon había sido abusivo y poco profesional en el set. Y por eso le hace un Scratch durante un mes y medio en Twitter. Muy profesional Ray Fisher. Pero bueno, vamos a leerlo, ¿vale? Y nos ha dicho que lo que hizo. El 1 de julio, la estrella de la. No, la estrella, ¿vale? Pff, mamma mía. La estrella de la de justicia, Ray Fisher, escribió en Twitter que el trato en el plato del cineasta Josh Widon hacia el elenco. Y el equipo de la de justicia fue grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Continuó afirmando que los productores Joe Jones y John Berg habían habilitado al cineasta, quien supervisó las nuevas filmaciones. Después de que el director Zack Snyder renunciara en mayo de 2017, el jueves Fisher escribió en Twitter que después de cinco semanas de entrevistas con elenco y el equipo, Warner Media había lanzado una investigación independiente de terceros para llegar al corazón del ambiente de trabajo tóxico y abusivo durante las nuevas grabaciones de la Justicia. Hollywood Reporter ha confirmado que Wander Media está investigando las afirmaciones de Fisher. Se dice que una investigación de este tipo es una práctica estándar después de las acusaciones de mal comportamiento en un set, con un informante que enfatiza que la compañía no está prejuzgando a Whedon, Jones o Berg. Y la investigación no se limita a los tres hombres. En cambio, Ray Fisher los acusa directamente y públicamente. Warner Media no da un cronograma para que la investigación esté completa y la está llevando a cabo en privado. Fisher, quien interpretó a Cyborg en la película, ha continuado hablando durante las últimas semanas sobre su tiempo en el set. Incluso en un evento de justincom transmitido en vivo en julio, en el que dijo de Widon, el hombre probablemente esté asustado y debería serlo, porque vamos a llegar al corazón de todo. Él llama a estar asustado a estar trabajando en dos series para HBO Max. Pero bueno. bueno. Widon y Bear han permanecido en silencio tras las afirmaciones de Fisher en julio. Mientras que Ver las ha negado públicamente. Porque los demás están trabajando. Ver ha dicho: Mira, a mí no me digas eso, que es mentira. Yo lo que no entiendo son dos cosas que prácticamente nadie inste al tuitero, antiguamente actor Ray Fisher, que diga qué pasó. Es sorprendente, tío. Todo el mundo le cree simplemente porque de la NetherCat. ¿vale? Qué penita, pobrecito de ti, lo que habrás sufrido. Pero qué has sufrido? ¿Qué ha sufrido? Es que fue poco profesional. Y abusivo e inaceptable. Bueno, pero, pero eso es como se traduce. Estás echando porquería públicamente ante miles de personas el buen nombre de Josh Whedon, de Jeff Jones y de John Berg. Y de paso, ahora insta a AT&T y Warner Media. Yo no estoy a favor de Joss Whedon. Ni estoy en contra de pescador de rayos. Yo estoy en contra de la estupidez. Yo, si una persona habla así, es que no está diciendo nada. Y miles de personas acosando por este tema. A las compañías y a los susodichos. Sobre todo a Joss Whedon. Si fue algo tan horrible, ¿por qué no le denunció a una comisaría hace tres años? Lo dice ahora, curiosamente, con cierto movimiento en América. Qué casualidad. Un tuitero que antiguamente quiso ser actor y no desprecio es que el hombre actor no es. Hace años que dejó su profesión o al menos no le interesa a nadie para trabajar de dicha profesión. Es tuitero y a ratos eh, transmite en Twitch. Prácticamente salvando las distancias, igual que yo. No es actor ya. Yo lo llamaría actor si viésemos que su carrera continúa, pero no continúa. Lo veremos en una futura película o serie, o lo que acabe siendo Snyder Cat. Pero son imágenes grabadas hace tres años. No es algo nuevo que él haya hecho. De hecho, lo último que hizo fue la segunda temporada de True Detective provocando la caída de una serie exitosa cuando la llevaban eh, Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Con grandes críticas, grandes halagos, tanto del público como de los críticos. Llegó él y seguramente no fue culpa suya. Pero la verdad que la segunda temporada de True Detective fue un desastre. Yo le tengo inquina porque odio que la gente diga cosas sin decirlas. Porque aquí está jugando con el honor de varias personas públicas. Porque es más dañido lo ambiguo. Que decir lo que hizo, porque lo que hizo Joss Whedon igual no es para tanto. ¿Qué le dijo? Un par de gritos. No, todo lo... Mira, te gritó todos los días. Vale, pues, pues ya sabemos lo malo que él ha hecho. Le ha gritado todos los días. Oye, qué, qué malo es Joss Whedon, vale. ¿O okay. qué? Pero es que al no decirlo, la gente se imagina lo peor. Eso es en lo que estoy en contra. Yo no estoy en contra de Ray Fisher. Estoy en contra de lo que hace Ray Fisher. Porque aquí hemos apoyado a actores y directores cuando se han quejado diciendo lo que ha pasado. ¿Os acordáis de mi apoyo público a los de Hellboy? Con lo de las peleas a puñetazos. ¿Os acordáis? Hubieron peleas en el set de rodaje. Y al día siguiente de dar la noticia, se hicieron públicas demandas civiles. Porque, desgraciadamente, en la última versión de Hellboy, hubieron problemas. Y se llevaron a la justicia. Porque fueron problemas serios y denunciables. ¿Por qué Ray Fisher no solo no lo dice, sino que no lo denunció en su día? Porque seguramente quería el contrato de True Detective con HBO. Seguramente. Puede ser una causa. O quizás que está haciendo el teatro para volver a ser relevante. Porque es que un tipo, diciendo vamos a llegar hasta el final. ¿Por qué no dice lo que ha sido? Si quiere llegar hasta el final. Oye, me ha hecho esto y que lo niegue. Pero diciendo lo que ha hecho. Diciendo lo que ha hecho, colega, que diga lo que ha hecho. Es que es tanto pedir... Es que no puede decirlo por contrato. Ningún contrato te dice eso, tío. Ninguno. De verdad hay un contrato que diga, oye, que si el director... Abusa de ti, no lo digas en público. ¿Creéis que hay un contrato así? ¿Creéis que el sindicato de actores de Hollywood va a permitir una cláusula parecida? Es la queja que tengo yo con este señor que lleva un mes y medio mareando la perdiz. No lo entiendo, tío. Y no entiendo que nadie le diga, oye, Ray Fisher, dil, dinos lo que ha hecho. Nada, no. Y todos los youtubers y la gente, es que él no puede hablar por contrato. Pff, que eso es mentira. Él no habla porque se hace fuerte en la ambigüedad. Miles de personas diciéndole, yo te apoyo, Ray Fisher, sufriste mucho. Yo estoy en un trabajo, alguien me grita y esa persona no me vuelve a gritar. Esa persona no me vuelve a gritar. Os lo digo sinceramente, no me vuelve a gritar. Y no estoy hablando de violencia. Es que no me vuelva a gritar. Pero a Ray Fisher parece ser que Josh Whedon, si es que le gritaba, eran cómplices de Josh Whedon todo el set de rodaje. Ben Affleck era cómplice de Josh Whedon. Gal Gadot, cómplice de Josh Whedon. Jason Momoa, cómplice de Josh Whedon. Porque si nadie lo paró, todos eran cómplices. Si yo veo un delito delante mía y no lo auxilio o lo encubro, hay distintas, eh, distintos niveles de delito o de falta civil, ¿no? Así que, ¿por qué nadie dijo nada de nada? El propio Ben Affleck, director. Ben Affleck es director. Y no cogió a Josh Guidón. Oye, colega, ¿te estás pasando? Es que es todo tan extraño. Yo, esto lo que me, me falla de este asunto es que nadie le diga, oye, Rey, más o menos, no digas qué hizo exactamente, pero ¿qué hizo? Fue poco profesional. ¿Y, y, y eso ¿cómo, cómo se entiende? ¿Cómo se traduce eso? ¡Y abusivo! Abusivo puede ser que te haga levantarte a las 4 de la mañana para firmar una eh, 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 toma hasta que te ponga una correa en el cuello y, y te monte al, al grito de ¡Arre bestia! Tirar del carro en la plantación. No lo sé. O sea, hay niveles y niveles. ¿Qué, qué? ¿Abusivo en qué? ¿En qué? ¡Abusivo! ¡Y poco profesional! Oye, yo te digo una cosa, si a mí una persona a mí me maltrata en un trabajo, lo último que digo que es poco profesional. O sea, no, me has maltratado, te denuncio, te rompo la madre. No digo que es poco profesional. Pero la gente se toma como Josh Widon, que es lo peor. Y encima, ese cobarde metió a su exmujer en la ecuación. Ahora creo a la exmujer. Y la exmujer dijo. Que le puso los cuernos. Qué gran hombre, Ray Fisher, eh. Tengo, fijaos el punto de Ray Fisher. Es como, no sé, tío, es como una portera, ¿no? Hablando así. Tengo un problema con una persona. Y digo públicamente. Ah, y además, es verdad que le creo que le puso los cuernos a la mujer. Te creo, mujer de Dios Widow, ex mujer. Oye, el problema lo tienes conmigo, guapo. ¿Cómo que metes a mi es mujer? ¿Qué clase de cobarde patético eres? No eres capaz de decir lo que te he hecho, pero si sí dices lo que le hice, entre comillas, a mi es mujer. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre tan admirable? ¿Qué? no sé. Y la gente lo defiende, tío. Qué tendrá que ver una cosa con otra. Hay bellísimas personas que han sido infieles. O sea, tú por ser infiel no eres un maltratador. O sea, es como, ¿what? Pues sí, la gente sí, 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 sí. Le está dejando el honor claramente. Yo soy Josh Whedon y yo demando a ese tío. Porque una cosa no quita a la otra. Que tú te hayas sentido mal por culpa mía no significa que tú, me, que tú me puedas faltar el respeto públicamente no sé si me entendéis es cosas distintas yo creo que Ray Fisher lo va a pagar caro caro eh porque a ver está citando a George Jones productor de Warner a John Ber productor y ejecutivo de Warner y Josh Whedon productor de Warner Sí, Josh Widow está produciendo dos series para HBO. Ray Fisher, ¿qué está haciendo? ¿Un directo semanal en Twitch? Yo recomendaría a este tuitero que dijera públicamente lo que ha hecho Ray, eh, Josh widow Que ya mira, ya si ya la has liado, tío. Ya la has liado. Pues, pues ya por lo menos se coherente. ¿O es que es tanta tontería que no lo dice? ¿Cuál es el canal de Ray de, de Rey Fisher? No se llama. Creo que no se llama Ray Fisher, le puso otro nombre. A ver si lo tiene en su perfil de Twitch. Uy, sí, ah, sí. RFC pero sin guión. Lo ha puesto junto. Uy, qué, qué raro me sale. Aquí lo tenemos eh, orientando su, su, su carrera en en Hollywood jugando al Ghost of Tsushima. A ver, ¿puedo? Pero me sale muy raro su perfil. Ah, no, es que esto vale, vale, espérate, espérate. No, esto lo que ha hecho es eh, linkear, vale, vale, perdona, 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 el perdona, eh, linkear su su directamente su vídeo, ¿vale? Linkear su su directamente su vídeo. Vamos al perfil aquí. 4500 seguidores. Hombre, yo te digo una cosa. Este canal, este canal es nuevo. FitCourse oficial es nuevo. Porque el otro canal se me ha bugueado. Mi canal de cine. Yo soy un mierda. No soy nadie. Y mi canal. A ver. A ver, mira. No, no vamos a mentir, ¿vale? 12.640 seguidores Y mi canal es una caca Y mi canal es una caca ¿Vale? Este canal, ¿por qué me he creado uno? Porque por alguna razón Que Twitch no me informa He mandado varios, varios mails y no me responden eh, se, se ha bugueado Y la gente no se puede suscribir Pues yo... En vez de esperar como un idiota que me respondan o no, me creo uno nuevo. Y aquí estamos, ¿vale? Pero mi canal es una caquita, es muy pequeñito, es, no es nada. Y tiene 12.640 seguidores. O tenía. A ver, en el nuevo, ¿a dónde llegamos? Da igual. Ha pasado. Bueno. Pues el señor Ray Fisher tiene 4.541. Hombre rey. Yo le daría un aire un aire distinto a esto, eh, rey. Rey le daría le daría una vuelta, ¿eh? Yo le daría una vuelta. Episodio 148. Entiendo. ¿Que son 148 directos ha hecho? Hostia, es una cantidad... Bastante respetable de directos. Y... Y solo tienes... Eh, 4.000 seguidores. No sé, uno podría pensar que su fama como... Actor... De prestigio le daría un poco más de seguido O sea, Brie Larson Usó su fama, eh Vamos a ver el Social Blade De su canal de Twitch Dos seguidores Joder, tío, yo gano más en cada directo, tío No, con esto no me estoy metiendo con él. Lo que digo es que es extraño. O sea, quiero decir, él siendo un actor, por muy mal actor que pueda llegar a ser, que no me meto en eso, o sea, un poco de fama tendría que tirar de ahí. ¿Por qué la gente, los miles de personas que tuitean en su cuenta de Twitch, de Twitter? ¿Por qué no le siguen? Quiero decir, este hombre, mirad, pone Pone un tweet y tiene 10.000 likes. ¿Por qué? Arrastra tan poca gente y tiene aquí prácticamente 60.000 seguidores. ¿Por qué le sigue tan poca gente en Twitch cuando claramente él se esfuerza mucho en Twitch? Yo entiendo que son 148 vídeos por lo menos, dice episodio 148. Es raro. Oye, por curiosidad, ¿vale? Eh, voy a coger. O sea, solo por curiosidad, ¿vale? No. Eh, exactamente. Eh, ay, se me hace raro esto. Eh, fit course. Eh, bueno, voy a poner eh, Fit comicine, ¿vale? Fit comicine en. Aquí. No lo sé, ¿vale? A ver qué dice. Nunca lo he mirado, lo de eh, Twitch, ¿vale? Eh... El tema del bugueo pasó el... ¿El sábado fue? O sea, pa... no pasó, este... no pasó, este ya eh, una semana, ¿verdad? Claro, fue antes. Claro, lo del... Claro, si este canal de Twitch tiene seis días ya, pasó antes. Claro, mira. Fue aquí, yo creo que fue el viernes, ¿verdad? Y aquí pasó toda esta movida. Qué raro, qué raro se me hace, tío. Y esto estoy mirando solo por curiosidad, no es por comparar, o sea, eh, por curiosidad, ¿vale? FitCourse eh, o oficial. Creo que este es el, el nombre completo del tal. Esto es una curiosidad, vale. Esto no, eh, no lo toméis muy en cuenta, vale. A ver qué dice esto. Ah, el, el canal... Ah, mira, el canal no me sale sumario. ¿Será porque es demasiado nuevo? ¿O será que empieza a contar realmente desde que soy afiliado? Qué curioso, ¿verdad? Mira, no no me sale, tío. No sé, de todas maneras, siendo eh, formando parte de Twitch, el señor Ray Fisher es raro, con ciento. Eh, joder, macho, Ray Fisher. Con 148 vídeos, ¿cómo puede ser tan poco? Vamos a ver los clips, ¿vale? Eh, él juega Dark Souls 3. ¿Lo veis aquí? Gozo Tsushima y Dead By Light. Eh, a va, ver, no sé, vamos a ver qué clips tiene, ¿no? Eh, Ray Fisher. Clips. ¿Dónde se miraban los clips, tío? ¿O los tendrás bloqueado? Acerca. ¿Dónde se miraban, tío? Aquí hay clips. No, no sabía dónde era, ¿vale? La más popular es? Um and shout out to I think we missed one Lightning Lex, come on, how could we miss Lightning Lex William Knight and Neotic? Uh, Neotic or Neotic? Um uh, not exactly sure how to pronounce it but shout out. Shout out to Sweden. Yes, no, no me, es solo por ver lo que hace, no, no me estoy riendo de él, ¿vale? No no pensé que me río de él para nada, ¿vale? No, no me estoy riendo, ni, ni, ni mucho menos, ¿eh? Solo es por ver lo que hace, o sea, no no es por otra cosa. Vemos que, con todo el respeto, es un usuario normal de Twitch, o sea, no parece que, que insulte mucho, eh, ni que se ría mucho, ni... Eh, vamos a ver los más preocup... los más populares de todo, ¿no? Supongo que lo más popular será cuando Hablase de la Snyder... Ah, no, tampoco, no, jugando Más popular es todo y es el... y jugando No es de la Snyder Cut eh... o sea, Vamos aquí del Devil Light a ver qué dice No sé, los clips normalmente son momentos Graciosos o curiosos, ¿no? O épicos O fails, ¿no? Este es uno de sus clips más populares. ¿Qué pasa aquí? A veces los clips lo hacen los usuarios que están en directo. No, no, a veces no. Siempre. <laughs> y eso, no sé. Oye, eh, Yo borré lo de Fit y y Cine cuando pasó lo de... Estas denuncias, ¿no? De que estaban, es, estaban comentando, ¿vale? Pero, ¿me habéis mira, hecho clips eh, aquí? Mira, estaban. Eh. Vídeos. ¿Me habéis hecho clips, cabrones? A ver, ¿esto qué es? ¿Lo tenéis? Por ahora somos pocos aumentaremos y os voy a decir una cosa ante el miedo el miedo real de que warner bloquee la dece fandom he decidido que voy a hacer la dece fandom aquí en twitch vale bueno al menos vale ya yo que cree que esto es un eh, momento destacable bueno eh, no sé eh... Hostia, yo de, de Fico y Cine tenía click muy bueno, ¿eh? O sea, cuando yo me ponía loco, cosas así, ¿vale? Eh... Pff, nada aquí, nada poco. Si es que somos nuevos a este canal. Si es que somos nuevos, tío. Es que cuando pasó lo de las demandas estas de, de copyright, de... De las compañías norteamericanas hace dos meses, fue en la propia Twitch nos mandó un email a los streamers recomendando que borrásemos los vídeos y los clips por si alguna compañía de música, alguna productora, no, le, le daba por demandarnos, tío. Aquí no hay mucho, en verdad. ¿Qué pasó con el otro? Acabo de llegar después unos días fuera, pues que está bugueado, tío. La gente funciona perfectamente, pero la gente no se puede suscribir. Es raro, tío. No sé, está, está bugueado. Pues bueno, pues señor Rey Fisher, yo, Obvio, lo, lo que tiene malo esto, hablando sinceramente. Eh, lo de. ¿Dónde está? Lo de la investigación esta. Es que la propia Warner aquí ha dicho que no tiene un cronograma. O sea, que esto no se sabe cuánto puede durar. O sea, no es como un juicio. Que tú digas, mira, tiene unos plazos. Igual dura dos días la investigación. O yo que sé, o tres años. Vete a saber, ¿no? Pero has podido cobrar los subs y eso. Al menos eh, Twitch me pagó. Eh, el. Día 14. Pero el problema es que lo que yo genere, o sea, de ese canal ya no cobro nada, ¿vale? Ya no se puede cobrar más porque lo ha cancelado. Se ha bugueado y no se ha cancelado todo. Entonces, de este canal, la idea es tratar de conseguir mañana el afiliado. Para que la gente, los que quieran, se puedan suscribir. Y ese dinero, si no han cambiado las normas, se cobraba a los dos meses. ¿Vale? De hecho no sé si no sé si habrán cambiado las normas. O sea, antiguamente era los dos meses. ¿Cuándo paga Twitch en Google? qué va a cambiar. Mira, han cambiado las normas. Bueno, eh, Twitch cambia la norma, yo esto no me enteré. O sea, me bueno, da igual. ¿Qué va a cambiar? A partir del 15 de abril, tú comenzará a pagar a los socios, afiliados y desarrolladores de extensiones, susceptibles de recibir pagos, 15 días después del final de mes. O sea, más o menos el día eh, eh, 14-15, como, como, como hasta ahora. Ah, vale. Siempre que superen 100 dólares. Si no llegas a los 100 dólares, no te pagan. O sea, digamos que se acumula un monto y cuando lo. Cuando llegues a 100 dólares te pagan. Si eres un canal que genera 30 dólares, un ejemplo, te pagan. En ese tiempo, cada 3 meses. Si es un canal grande, pues te pagan mes a mes. ¿vale? Nos referimos a esto, esto como condiciones de pago en 15 días naturales. 30 días antes que con las anteriores condiciones de pago en 45 días. Por ejemplo, los ingresos del mes de marzo de 2019, que superen el umbral de pago, se quedan 15 de abril. Hombre, esto pues yo creo que puede interpretarse que es, aunque seas nuevo, si llegas a los 100 dólares, te pagan a los 15, a los 15 días. Antera, mes y medio, bueno, vale, 45 días, más o menos, bueno, creo que lo he dicho, bueno, no, dije dos meses, ¿no? Eh, gente, dije dos meses, ¿no? Bueno, da igual, tampoco, le, no importa mucho, ¿no? En mis tiempos, cuando yo empecé en Twitch, hace tres años, eran a los dos meses, luego eso lo han ido bajando, por lo visto... Y de, an, antes de esta medida en abril era 45 días y ahora son 15, así que. Bueno, pues 15. Yo creo. Hombre, está guay. A mí esto me conviene. Porque en teoría, eh, cuando suscribáis, pues podré cobrar al próximo mes. ¿Vale? Eh, ¿Quién puede recibir pagos en 15 días naturales? Todos los socios, afiliados y desarrolladores, tensiones que reciban pagos a través de bits o tensiones activadas de suscripciones por decir pago en 15 vale Yo os eh, sugiero que si sois. Eh, si queréis, si os gusta, os hagáis un canal. ¿Vale? Porque si os gusta jugar videojuegos y tal, oye, pues. Oye, puede ser un. Un, un, un extra, ¿vale? Yo con el otro canal generaba más o menos. O sea, eh, en Twitch. Con el otro canal, en Fisco, Cine generaba más o menos 200 dólares. ¿Vale? De hecho, el último pago, si os soy sincero. A ver. Eh. No me sale en el mail. Bueno, el Paypal me tiene que salir. Creo que fueron 188 dólares. Ver toda la actividad. Un segundito. Ah, no, mira. No se lo, se lo podéis ver. 200... Yo lo intento, ¿vale? Intento enseñarlo. Ah, espérate. Está... Ah, mira. Tiene lo de que se desenfoca, ¿no? Sí, tiene el enfoque automático puesto. ¿Lo podéis ver? Es que se ilumina mucho, tío. No se ve, ¿no? Joder, macho. Bueno, me pone aquí 210 dólares, ¿vale? Oye, a ver si quitando el foco. ¿Lo veis bien? 200. Eh, 210 dólares. A ver, imaginaos que está lo que al revés, tío. No me, no me jodáis. 210 dólares. Sí, 210 No tengo por qué O, o eh, Engañaros, ¿no? Como se suele decir ¿Y por qué he dicho 188? ¿Sería del mes anterior? Sí, es de, del otro mes. El mes anterior fueron 188, ¿ve? A mí me a mí me sonaba algo así. Pues eso, que yo entiendo, espero que este canal no tiene por qué estar bugueado. El otro no sé qué le pasa. He llamado, he llamado, perdón. He enviado varios eh, emails y no me responden. y para mí creo que sea jugueado, tío. Una curiosidad, Fit. ¿Por qué muchos streamers voltean la cam? Para que se vea de manera natural. Si yo la tengo invertida, yo cuando digo derecha, puedo interactuar. Si la tengo volteada, o sale raro, ¿vale? Es según el caso. En mi caso, cuando yo hago así. Señalo a la segunda pantalla. Si lo tuviese de manera. Bueno, de hecho, no. De hecho, no. De hecho, está natural. Para que se vea de otra forma, tiene que estar invertida. ¿Vale? Hace natural, mi derecha es vuestra izquierda. O la, o la izquierda de la pantalla. ¿Entendéis? Yo la tengo natural. O directa, si lo preferís. Si yo la voltease, mi derecha sería vuestra derecha pero en mi caso eh, yo para que sea natural yo cuando miro ahí veo el segundo monitor si la voltease cuando mirase ahí vosotros me miréis como que estoy mirando para allá no sé si me entiende pero no yo entiendo que está ahí no sé, a mí me gusta más así Ánimo al que se, al que se atreva. Así si se empieza poco a poco. Para todo lo demás... los funcionario. Hombre, la cosa va a estar dura, ¿sabéis? Y... F... Hay profesiones que se van a quedar malamente, tío. Hay profesiones que... Con lo de la pandemia y todo este rollo... F... Yo digo, yo... No soy ni... Ni egoísta, ni soy ambicioso, tío. Yo mientras pueda seguir lo, haciendo lo que me gusta... Que es estar, estar con vosotros, pasar tiempo... Habla un poquito de estas movidas, ¿no? Y, y estar y pagar el arriendo y poco más, me da igual. O sea, yo tuve una época en mi vida que era ambicioso y estaba full trabajando y no, y no quiero volver a eso. Yo la vida me ha enseñado que hay que disfrutar, hay que. No sé cómo. No sé cómo yo creo que suena mucho a panfleto, ¿no? Pero. Yo creo que es que. El banco te puede quitar la casa, yo, yo quiero ser libre, tío. O sea, libre me refiero que no quiero tener posesiones, ¿vale? O sea, posesiones me refiero a una casa. Y pagar una casa 30 a 40 años, tío. Yo hoy estoy aquí en Chile Igual dentro de un año me quiero ir a Canadá, yo qué sé, tío. O a Madagascar. No sé, quiero, quiero estar libre, tío. Yo estoy, yo estoy pensando en regresar a mi vida de granjero. ¿Quieres ser como Kalel? Como, bueno, sería como... Eh, Clark Kent, ¿no? O sea, como John Kent, ¿no? El padre no o sé sea, yo estoy bien o sea estoy bien estoy bien a ver estoy bien estoy bien estoy con los nervios de a ver cómo a ver no no digo esto para dar pena no pero estoy hablando no yo el arriendo cómo lo llaman aquí el arriendo de septiembre creo que lo cubro vale creo que lo cubro ahora queda por ver eh, yo creo que como cual, casi como cualquiera no yo creo que la mayoría vivimos mes a mes, ¿no? No, yo creo que la mayoría vivimos mes a mes y es normal. El problema viene con lo del de arriendo de, septiembre, de octubre. Porque he pedido tres veces, y ya es la tercera vez que la pedí a, ayer, el ping a Google para el canal Fit Corps y no me llega la carta, tío. Y no me llega la carta, colega. ¿Qué es la carta? El pin es un pin que lo metes en, en Adsense, que es como se llama la plataforma de pagos de Google. Te verifica que eres tú y puedes activar una cuenta bancaria donde ingresarte a partir de ahora los pagos que genere esa cuenta de Adsense. En este caso en concreto, la cuenta eh, asignada a FitCorps Oficial. ¿Vale? Y no me ha llegado, tío. Le he pedido tres veces y eso, bueno, eso puede llegar en cualquier día, ¿no? Pero como estamos con la pandemia, la locura esta de tal. Y a mí, se, yo estoy yo, yo pedí en su día cosas a Aliexpress y algunas cosas la he tenido que eh, disputar, como se llama, porque no llegaron. Julio, ¿sabes si los partidos de hoy salen mandaloriano? Decían que mañana. Decían que los partidos de, de mañana. A mí me pasa lo mismo. En, en, en no quiero andar amarrado a un lugar. Aunque es que no es que viaje mucho. Ja, ja, ja. Hombre, a ver. Eh, no estoy en contra para nada de la gente que tiene una. Una casa en propiedad. No, no estoy. No, no digo que eso sea una forma mala de vivir, ni, ni mucho menos. Mi forma de vivir es dura. <laughs> Quiero decir, eh, mucha gente no la soportaría. Con esto no me tiro flores ni nada, pero es verdad, hay gente que. Se no se sé, tome las cosas mucho más nerviosas, ¿no? ¿Y eso no te lo puedes mandar vía correo electrónico? No, no, Android. Eso es un protocolo. Que Google te lo manda físicamente, es como cuando tú contratas un banco, eh, tienes que firmar el contrato, te lo mandan físicamente a tu casa. No sé si ahora por el coronita, algunos bancos habrán cambiado su forma de trabajar, pero tú contratabas online y te mandaban el contrato físico a tu casa para que firmases y lo mandas de nuevo. Al menos eso, así lo hacía Open Bank, ¿vale? Sevilla me dice, Fit, y si llamas por teléfono a Google Chile para consultar, está en el parque titanio de las condes. No, esos son protocolos internos, tío. ¿Parte es un servicio que eso funciona. Solo que, la, que las cartas a saber dónde están. ¿Qué es esto? Eh, en mi rama profesional va a ser muy difícil continuar elaborando y tengo una granja en el pueblo donde crecí. ¿De qué trabajas tú, eh, serpiente? ¿De qué trabajas, tío? Oye, que una granja, bueno, no sé qué tipo de granja es, pero... Puede tener negocio, ¿eh? Hombre, yo, la verdad, os digo una cosa, yo a mí me gusta vivir así, o sea, a mí me a, a mí me gusta. Oye, hay meses peores, hay meses mejores, pero últimamente estoy teniendo una mala suerte flipante, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, no es un luchador, no, no, no es eso, tío. No es eso, colega. No, yo estoy tranquilo. O sea, he tenido en mi vida fases peores, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es estar preocupado como cualquiera por si le pagan o no. Y otra cosa es estar mal. ¿Vale? Y la verdad que a mí lo de el, lo de el ruso, a mí me destrozó. Fiscomis y cine, el canal de YouTube generaba 300 dólares al mes. Después del ruso, está en 90 dólares. Solo 90 dólares, tío. Y obviamente, YouTube me lo ha pisoteado, eh. YouTube me lo ha pisoteado, colega. Mira, eh, vídeos de 500 visitas, tío. Es que, es que impresionante, ¿eh? Por eso digo que van a cambiar las cosas. Lo que pasa es que, fijaos, dije que tenía el plan de cambiar las cosas, ¿verdad? Y. Y me pasó lo del lo de book de Twitch. Pero cuando yo espero. Hombre, eh, a ver. Es. Es lo que deseo, ¿no? Lo que yo me imagino. Que. Que este canal. La gente se pueda suscribir. No esté bugueado. Eh, a los que estabais suscritos. No va a pasar nada. Porque simplemente. Supuestamente. Eh, se canceló la suscripción. O sea, no, no ves a pagar doble. Ni nada de eso. Eh, y a partir de aquí, pues. Coger un camino. Diferente, ¿vale? En el sentido de ya ves tú, un vídeo 60 visitas, madre mía, es que increíble. Eh, hacer los directos quizás a una hora, en concreto, los directos en Twitch más largos, estará más tiempo, ¿vale? Eh, y esas cuestiones, porque yo en Twitch antes Sabéis que a lo mejor llegaba y hacía un directo de media hora y adiós. Eso, eso no es plan, colega. Yo creo que plantearme hacer dos horas de directo en Twitch a diario. Ya sea con noticias, charlando, o videojuegos, o lo que sea. O sea, estar aquí con vosotros. O sea, tomármelo en serio, ¿vale? Eso pensé, que harías. Llevo una semana esperando que hagas horario. Ya, pero. BVB Chile. Si es que esa es la cosa, era hacerlo. Con el canal. Bien, yo lo que estoy haciendo es, son directos. Para cumplir con lo de... A ver. Directos de noticias o lo que sea. Para cumplir con lo de afiliado. Nick Flores. Fit. Antes de convertirte en youtuber de que trabajabas. He hecho 20.000 cosas. 20.000 cosas, Nick que Flores. De lo que a poquito las cosas. Solo hay que tener fe de lo que conseguirás. No, yo. Yo digo, yo mientras. Que pueda vivir normal y ya está, tío. A mí me da igual. A mí me da igual, tío. Hombre, os digo una cosa. Si. Eh, si cuando llegue Navidades puedo conseguirme la Xbox Serie X. Eh, aunque sea comprarla a plazos. Eh, me voy a poder hacer. Muchos directos de videojuegos. Porque mi problema con ese ordenador es que no puedo jugar videojuegos que exijan gráficos. Quiero decir, un ordenador viejecito eh, no tira. Además, hay que transmitir con el OBS. El OBS chupa mucha memoria, tío. Chupa, lo que suele decir la informática, muchos recursos, colega. ¿Vale? Así que no se puede, tío. Hombre, a mí me molería mucho coger la Equipo Serie X y transmitir a través del ordenador. Así sí que. Sí que se vería bien y. Y con todo lo gráfico y con toda, y, y con toda la cosa, ¿sabes? Y, y pagando el Game Pass, jugaríamos a un montón de juegos nuevos todos los meses, tío. Feranzan. El DC Fandom de qué hora vas a transmitir, Fit eh, Hora Chile, creo que 11 y media de la mañana, hora Chile Espérate, voy a comprobarlo igual un poquito antes, ¿vale? ¿El estreno de esto cuándo es? ¿Podréis verlo? Estreno. 11 y media. Esto es un vídeo que se va a estrenar el día ese. Eh, de hecho, eh, si le doy aquí se, se tendría que ver, ¿no? Si sí, mira, 22 de agosto. Este... Este vídeo se va a estrenar en el canal de YouTube. Y es un vídeo que dura casi 24 horas. Un vídeo que lo grabé y. Que hablo de la DC Fandom, de las películas un poquito, ¿no? Y tal. Y no sé si dura el vídeo 15 minutos. Más o menos. Y lo. Y lo pegué un millón de veces. Hasta sumar casi 24 horas. Son. Creo que dura 23 horas... Eh, 47 o 23 horas 50. Porque el, la versión que tengo yo de, de Adobe Premiere solo con, comprime hasta 24 horas. ¿Y qué pasa? Es un vídeo... Que además de yo explicar varias cosas de la DC Fandom y las películas, oye, yo creo esto, creo lo otro y tal, digo, lo uso para promocionar que estoy en Twitch en ese momento. La DC Fandom la daré por Twitch. Este es un vídeo para recordar que estoy en, en Twitch. Doy información, pero estoy en Twitch. Julio, tengo una duda. La, 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 eh, DC Fandom, ¿cómo la dividieron el sábado? ¿Aún solo 24 horas o menos? 8 horas. Yo igual creo que va a estar 24 horas, tío. Yo creo que voy a estar 24 horas. Creo que va a ser el... Creo que va a ser mi primer 24 horas, tío. Hombre, si llega un momento que estamos, no sé, en la hora 10 y hay cinco personas, a ver, me comprenderéis que, que eh, corte, ¿no? Pero... Si sigue eh, habiendo gente, podemos estar aquí. ¿Ustedes? ¿Quién? ¿Qué se va a poner a hablar, Julio? Miembro. Hombre, yo espero que suscriptores. ¿Vale? Yo espero para DC Fandom que se active lo de las suscripciones del canal. ¿Vale? De hecho, lo eh, cumplo el día antes. Esa notificación de alguien que sea ha suscrito lo que en YouTube. No, a ver, si, tengo, si llega un momento en que no puedo más... Corto el directo, tío, y oye, lo siento, y ya está. Hombre, otra cosa es que llega un momento, igual, eh, no sé, eh, se me joda la, la eh, garganta, ¿no? Vete a saber, yo no lo sé, o sea, llega un momento en que no puedo seguir eh, hablando corto. Una cosa, eh, no voy a decir médica, pero sí una cosa de tal, pero a ver, a ver cómo se da. Yo lo que quiero es gente hablando en el hablando Discord. Es lo que me gustaría. Gente que de verdad comprometida con los eh, con los eh, Fitcores. ¿Te tomas un Rebull? No, no, no es sueño. No, yo no creo que tenga sueño. O sea, mañana a estas horas. Hombre, yo espero beat... Yo eh, espero que sí. Hernán dice, ¿Pero será de core abierto en el privado. Hernán, el de suscriptores. En el de suscriptores. ¿Por qué? Porque en el abierto se pueden entrar trolls a joder el directo. Hernán, que parece el nuevo. Espera, es dos Discord sí. A ver, está el Discord abierto, que es el de que entra ahí todo el mundo. Y el de suscriptores es el privado, por así decirlo, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a dar el link y os vais a meter. ¿Y a cuál me has dado? El de suscriptores eh, Bebe Chile, tío. A ver, este no es, está aquí. Ahí tenéis, tenéis el Discord, ¿vale? Eh, Los que quer ese es el Discord normal, el abierto. Los que queráis, entrad ahora, ¿vale? Que vuelvo en un minuto. Voy al baño. ¿Se oye gente? Si sí, se oye pasa, Hernán? Bien Bueno, pues ya está. Hola, buenas Buenas señor Franco. Oye que los que queréis entrar, entrad eh sí. Creo sí. que os estáis quejando pero, pero... Siempre sí, pero pregunta ¿de, de nuevo se está filtrando el audio de, de mi casa o no yo no lo escucho ah ya yeah. has conseguido que se escuche bien no parece que sí <laughs> no sé no sé incluso me compré unos unos audífonos nuevos para probar hombre es que con audífonos nuevos Funcionan las cosas <laughs> Sí ah, Acá están diciendo que sí se oye bien Ah, buena Oye, solo vais a entrar dos personas? O sea, de las 72 que estáis en directo solo vais a entrar a dos personas al Discord? ¿En serio? Pues Pues sí, yo me Yo estaba conectando a los astrofíferos Y después me conecté Y luego se metió el Infranco Y nadie más pues parece que, que estamos, parece que estamos tres y uno al parecer tiene problemas con el micro porque se mutió. Ah no, acá está hablando el infranco. No, pero. ¿Se han metido ya tres. <laughs> eh, no, yo no hablo porque si no se filtra no, el audio del Discord. Escucho w, ah, ya bueno. Y... Vale, BV de Chile hace una pregunta muy extraña. Me intriga saber por qué tienes mic micrófono y tienes auriculares con micro. A ver, eh, primero porque vamos a ver, eh, de hecho ahora mismo conectados tengo tres mic tres micrófonos, el micrófono de la webcam, este micrófono y el yeti. Principalmente por las calidades, eh, BV de Chile. La calidad que da el Yeti, que es el que estás escuchando No es lo mismo Que una calidad de un micro Como tal, sobre todo es Vamos, yo creo que eso lo sabe, cual, eso sabe cualquiera Simplemente por eso, tío No te me dice Luke <laughs> Yo me estoy descargando El Discord, no tienes el Discord Descargado, tío La madre que te parió ronque. Pero igual, a ver si... Jorge, me da palo. Hoy es jueves todavía, ¿no? Sí, a ver si mañana. Yo, hombre, yo haré directo esta noche a las 12. Hombre, un poquito más allá de las 12. Para tener los 7 días eh, retransmitidos para estar al afiliado. Para que dé tiempo, en teoría, a que Twitch me dé, me dé eso: el afiliado para llegar con el afiliado a a la de Cefando. No estoy en ese momento o oh, o oh oportuno Yo tengo yo en otro día, pero tengo la voz un poquito mala. A ver, yo, yo yo por si queréis hablar, vamos, estáis aquí callados todos. Solo hablo yo. Es que yo me muteo porque depende si se si filtra el audio. O sea, todo el mundo diciendo, no al Discord, el Discord, no sé qué, y no entran. Estamos nosotros dos nomás. <laughs> Oye, qué decepción, ¿eh? Habéis fallado a este canal. <laughs> Hablen Julio, no, no muerde. <laughs> Les da... Eh, qué vergüenza, ¿por qué? Si no le ve nadie. Hay, de momento yo veo en, en vivo hay 65 personas. Eh, ¿Online? No. A ver. Dentro del Discord sí, sí, ahora mismo hay 22 sí, sí, personas. Espectadores en Twitch. Sí, pero dentro del Discord hay 22 personas y no hablan. Malditos. Eh, es normal incluso que cuando yo estoy con Alonso ah, y con Nicolás y con JC, ni nos metemos el canal de voz. O no, rebota, no, ¿por Jorge qué no eso no. en el directo? Es Hernán, que el pobre porque le rebota. Sí, que, no, que tengo problemas, es que a veces me falla el internet de BTR, incluso que me dan ganas de darle un golpe, <laughs> y lo digo en serio, que no sé por qué de repente me falla la voz. Oye, lo estoy intentando. Tienes BTR con razón. Todos tenemos BTR, no lo niegues. Pero sí yo también. A ver, ¿lo has visto? ¿Ves cómo lo sabía? ¿Ves cómo lo sabías? Al final Ay. el chileno... Tiene BTR. BTR es más, es más chileno que la sopa y pilla, tío. Es que yo antes tenía movistar pero el pero el internet que, pero no tenía internet de movistar y notaban como un modem portátil que notaba un internet que duraba poco y no tenían internet fijo. Y, y por eso nos cambiamos, yo y mi familia nos eh, eh, que no sabéis que BTR son las siglas de weón concha sumare. Esto yo lo notaba mucho, muchas veces parecía, parecía que su servicio era una estafa. Incluso hace un par de semanas salió que iban a demandar a BTR por su servicio. Ya, yeah. Sí, y ¿sabes lo que dice eh, BTR, no? Inténtalo, maldito insecto. <laughs> y ya está. No está la demanda, no está. <laughs> El Juan y 7 dice que los pollos er, er, hermanos. <laughs> yo tengo Pacífico, me sale bueno. ¿Eso qué? ¿Otra compañía? ¿Pacífico? No, no me suena. Yo lo que pasa es que, a ver, primero. No me suena a mí tampoco. Es la compañía que tengo yo. Eh, no la, yo no la he puesto, es la que trae el departamento. El departamento trae ese internet y Netflix. O sea, hombre, si yo e e cobrase harto o te ganase harto dinero, pues venga, a la va, me pago intento poner otro, o, otro contrato, ¿no? por así decirlo, ¿no? Pero no, pero tío, si estoy ganando lo mínimo y, y ni eso, no no puedo no puedo pagarme las 30 o 40 lucas de un El contrato independiente. El Juan Pablo, salud desde Colombia, Julio Buenas ¿Quién? ¿Dónde? En, en ah, el... vale, dentro del Discord, ah, de Discord. Vale, de Discord Que no lo había visto y, y, ¿Y Juan Pablo por qué no habla? No sé No, no sé Nicolás, ¿qué dice? ¿Qué? Madre mía, me acaba de salir una Promo de DC Fandom en la tele ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Huye! Que puede ser cancelado Warner puede cancelar la realidad. Yo 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 yo, 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 los únicos canales de televisión que le evito son puros canales que son de, de Warner. En los canales de noticias, no. Hombre, a ver, hombre, si no la, si, a, ver, si no la, a ver, sin falta respeto a Warner, si no lo promocionan ellos mismos, ya, ya que les queda ya como como, eh, como compañía, tío. Aunque no les o, o tal vez no les interese el evento puede ser. Hombre, mucho no le tiene que interesar para eh, eh, partirlo por la mitad, ¿no? Y lo guapo fue lo que dije eh, ayer, ¿no? Ponía, debido a su éxito. Sí, sí, claro, sí, sí, a, a su éxito, sí. Sí, 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 sí. sí. sí claro, como es exitoso, es, sí. lo partimos. ¿Qué? <laughs> sí. ¿Qué? ¿Qué les gusta Ex a, sí, no, a Warner las versiones extendidas, eh? Sí, lo recortamos. Oye, qué buena me salió esta película. Cogemos las tijeras. Qué muy buena. Maldita sea, tío. Eh, Netflix ya está hasta en eso. Entre que están todos los controles remotos de televisores, se le va a complicar competir ahí los demás. No lo entiendo. Netflix ya está en eso. Entre que están todos los controles remotos de televisores. Ah, vale, ok. Ya ya, ya 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 te entendí. El botón de Netflix, ¿no? ¿A qué te refieres? Ah, ahora sí si te entendí. Sí, acá en Argentina hay tres canales fuera de Warner que están haciendo maratón de DC hasta el sábado. Sí, pero lo gracioso es que el fan que tenga HBO Max. ¿Qué películas ve en una maratón? Si, si muchas están fuera de la. Es complicado, eh. Yo no tengo Yo no tengo HBO Max. Incluso creo que acá en Chile no ha llegado. Aquí, aquí en Chile que no llega nada, que no llega ni las cartas, tío. Bueno, al menos las sí. cartas que yo estoy esperando no, no llegan, tío. Lo estoy sufriendo, mis cartas Android Cell. <laughs> Dice, eh, yo che, trabajo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Y eh, Franco lo podía escribir en el chat de Discord porque no te entendí. Wanda bueno, Legendario. Yo no lo he escuchado. Yo apenas lo escuché. llegan los paquetes de Chile Express y van a llegar HBO Max y otras plataformas. Hombre, algún paquete me ha llegado. Hoy. Hoy me han llegado unas pajitas de metal que pedía al express por un dólar. Oye. A mí, yo me yo me compré como, no sé como cuántos cómics de Batman y me lo han entregado por Chile Express y me ha resultado bien de momento. De momento. Podría. Por sí. ahora. <risa> <risa> ¿Cómo era lo de eh, Jen Lee? Todavía sí estamos. Todavía. <laughs> que bueno, todavía. Oye, ¿seguirán haciendo cómics? Todavía sí. No me da mucha confianza eso, ¿eh? Todavía sí, todavía. Eh, eh, <laughs> eh, <es ríe> que, Por ahora. Es que de verdad, Es eh, eh, que Yelly. No, no Yelly, en realidad, el, este, este, esta entrevista que le hicieron, en serio, lo traicionero que, que está haciendo con DC. No, todos los que estén relacionados con Warner, en DC, HBO Max, donde sea, dan miedo a las entrevistas, eh. Parecen drogados o, o son unos locos. Como el de El CEO, el CEO Financiero, Stephen, eh, no sé qué. Bueno, no, no teníamos la necesidad de despedirlos, pero lo hemos hecho. Qué huevos, eh. Se llama John. Se llama John Stephen, yo me acuerdo. Algo, algo así. Algo así era la frase. No teníamos la necesidad de despedirlos y tal. ¿Y por qué lo despidieron? Eso sí. es lo cierto. Incluso dijo de que el lanzamiento de HBO Max fue exitoso. Sí, con 4 millones. A me... eh. Hay más gente jugando sí. al, eh, a, eh, a, a, al Fall Guys que, es, que suscrito a HBO Max. Ahí, ahí en esa parte yo me leí mucho porque decía exitoso dos días te... he despedido el ¿cómo Bob se llama? Eso, Bob, Bob claro, 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 claro hemos ganado la liga de fútbol el, ¿El árbitro eh, el, el entrenador he despedido ¿qué ha pasado ahí? ¿qué, qué ha pasado? Uh, <laughs> ¿quién se unió? el secundario Acaba de filtrar un clip de tube de Wonder Woman84 que confirma la filtración del otro día. Hype por los clips de Batman y Socia Squad. Eh, eh, what? Eh, what? ¿Cómo? A ver, eh. Ahorita. O so, sea, me voy a Twitter a ver y... ¿Vieron el clip el... de Snyder? Eh, yo, oh. yo yo lo vi, pero yo lo único que voy a decir de ese clip es que si van a mostrar el origen de Cyborg, yo me hubiera esperado para, para su película en solitario. Eso si le hicieran. Yo no lo veo, lo de Wonder Woman, ¿eh? A mí no me ha llegado nada, sabiendo que yo sigo a... a... a a varios filtradores de noticias incluso sigo a la propia Hollywood Reporter vi un clip de Wonder Woman donde sale este todo feo ahí es, no, no es pero Boy, no yo... eso, eso es solo de Zack Snyder pensé que estoy hablando de algo de algo nuevo no, no. yo de este yo prefiero olvidarlo porque en serio cómo, cómo mata el personaje de Jack Kirby Da igual, hombre, si lo vas a tener ahora con super pinchos ahí, todo guapo, todo fallero, ¿no? Todo... Mira que fallero, míralo lo ahí fallero ahí con los pinchos, po. <laughs> Me recuerda a Corazón Negro. Muy canibalizado, tío. En serio, en serio, sí. En serio, si sí. 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 Marvel quiere meter a Corazón Negro, ya tienen aquí... Alguien en donde inspirense para el diseño, porque el medio de diseño que le hizo Stephen Wolf. Parece un transforme. <laughs> un transforme. Bueno, que me lo ha pasado? ¿Cómo de acá? Gabi, ¿cómo es? Gabi, Cacha ¿Eh? me, lo, ¿me lo ha pasado? Y a ver, no le voy a poner el, el audio, ¿sabes? Por el tema de copyright, porque no hay necesidad ahora mismo. Ah, bueno, espérate. Acá lo estoy viendo. ¿Qué en la cuenta de Marvel Studio? Ah, porque son gente picando a la gente de C, tío. No sé, vosotros veis normalmente gente a gente de Marvel en Twitter citando lo que KDC, no, Por los de DC están tan confiados de su evento que están todo el rato citando los de Marvel. ¿Veis? Los de 12 horas para responder. Okay. Y cuando Marvel no está parando de trabajar. Pero bueno, da igual. Eh, ¿Qué es esto? Aquí he visto un ataque de chita. Yo que lo vi. A ver, a ver, a ver. Eh. ¿Hay algún fan de DC ahora mismo viendo el chat? Por favor, en el chat. ¿Hay fan de DC? Por favor. Eh, yo soy uno. A ver si alguien responde. ¿No hay nadie? Eh, ¿Habéis visto? ¿Os habéis fijado en el ataque de Cheetah? A ver, mirad esto. La vi o sea, no lo puedo poner lento porque es un vídeo de Twitter, ¿vale? Pero ¿os habéis fijado? ¿Por qué, da, no. ¿Por qué da vueltas como una peonza? ¿Va? O sea, Chita es con básicamente una mujer felino. Una mujer gato, si lo preferís. Una mujer leopardo. O sea, a saber, ¿no? Eh, ¿Por qué salta y hace... Mira, mira. Eh... eh. ¿Por qué no salta encima a Wonder Woman y le clava las garras o el mordisco o lo que quiera clavarle? ¿Por qué da vueltas? No ¿En es que, que se cree? ¿Mr. Bison de, de Street Fighter? No, no, bueno, no, Mr. Bison tampoco, porque él se lanzaba con el puño. Bueno, sí, él daba un par de vueltas. Eh, pero no tan rápido, o sea, ¿por qué? Acá en, en Discord, en Legendario dice A lo mejor... Trompo. Exacto, como un trompo, un... no sé, ¿por qué? Y un trompo sin el hilo girando. Que esto no... Que esto es una película, no un concurso de trompos. Yo creo que lo rodaron y mira, esto está muy aburrido. Y si, pues vamos a darle vueltas... ¡Oh, qué guay cómo queda! Mira, mira, mira. Se parece a una escena de Tor Ragnarok, ¿no? Donde ahora cuando usa los rayos. los rayos. Y mira que. Que a ti no te molesta que te dando vueltas ahí con... No, 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 si yo digo que. ¿Qué sentido tiene eso? Eh, no es que no cree, tiene que sentido no, pues, porque que si daño, Chita que se queda. comporta como un animal, debería como un animal que pardo más o menos, debería ser si, como, como un gato. O sea, saltarle un... encima de ella y clavarle las garras por todos lados y. Bueno, no sé. Si no eh... quiere. No, el, a ver, el clip está bien. O sea, eh, no, eh. no estoy criticando el clip. Solo el, el, el ataque de Chita es raro. Voy a meterme un, un, un minuto. Es que se fumaron, dice. No sé, ¿no? Tiene sentido o sea, eh, sea, Black Panther me se saltaría encima. O sea, Black Panther dando volteretas ahí... Es raro, no, no sé, no. Si quiere investigar los ataques del, uh -huh. del personaje, no sé. Bueno, aparte es que lo hace, oye, eh, lo hace sin impulso. Chita no vuela Mirad, eh, fijaos Por una Mirad, está aquí, ¿Está aquí? Se, pone recta, se pone recta Y en el aire, por algún motivo mágico Empieza a dar vueltas, a, a, a vueltas. ¿Y tienen, Será por la Será por la piedra, ¿no? No sé No, yo no, yo no entiendo de total, yo te abrigo, yo no le tengo mucha esperanza de, con el guión filtrado. No, tranquilo, que por 30 dólares podrás verla. Yo con la pandemia acepto lo que sea, Ramiro. con la pandemia acepto lo que sea. ¿Eh? No, digo esto porque, a ver, como a Disney le salga bien lo de Mulan, aquí lo van a copiar todos, tío. Aquí lo van a copiar todos, tío. Y con lo que van a cobrar. Por eso digo, por los 30 pavos. Tiene un jetpack, ¿por qué eso saltó tanto? A ver, no, no, a ver, no sois... No. Aquí, claramente, si tenéis alguna duda, como los Simpsons, lo hizo un mago. No, pero ¿por qué? En la página... Lo hizo un mago. Y aquí le Parece que de camino se está transformando. ¿Y pero por qué da Volteret? Bueno, aquí muy transformada no se ve. Juanisiete ¿eh? dice Warner los copias y cobra 60 y con alquiler. Bueno, señor. Lo he visto con el poder. El superpoder es claro, el poder del guion. Hombre, es lo que yo decía yo el año pasado, no, el poder del guionista. Es el más poderoso, ya está. A ver, que esto lo hace A ver, lo de siempre No os ofendáis, de ceita, Esto lo hace Marvel y también me río Lo comento, ¿vale? Ay, que no se puede hablar de DC, tío Las redes sociales, de verdad, que qué, qué cansinos son Pero bueno, está, está guay, ¿no? Está bien, y Fachero y todo ese rollo. Oye, ¿qué me ha pegado lo de Fachero? Coño Yo no hablo así Tiene garras en las manos No se le ve nada es que tampoco, es que está... A ver, siendo sincero, no, no tiene mucha calidad Es el reproductor de Twitter este, tío Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que va un poquito... Parece que tiene uñas, ¿no? Yo diría que sí Pero que igual... Hombre, hay gente que no, ya te lo digo, ¿eh? No, pero... Me refiero a uñas de... De bicho, ¿no? De... Yo qué sé, dude. Por donde lo yo veo, parece parecen las manos que tenía el pingüino de Tim Burton. eso está mejor. No, pero está bien, o sea, está bien en el clip. Tampoco, yo qué sé. Lo que pasa que he visto, ese ataque me queda un poquito loco. Pero bueno, da igual. Está guay. Ya nos volvemos a quedar callado, ¿veis? Es que no. Pues son las 10 y media Vamos, No sé si No sé si parar Y e ir a hacer el directo luego Ya para Tener lo de los 7 días Es 29 no, sé. no puedo hablar mucho yo. Ah no, ya tengo lo de los 7 días. Lo días Y entonces Me sale aquí yo lo de Me sale ver. aquí lo de los 7 Súmale, yo creo que supongo que será, Mira, 7 días distintos y me salen los siete de ahí. Será cuando termine el directo, ¿no? Me llegará una notificación o algo. Supuestamente que, eh, dicen que es que te llega, tú te manda un mail o alguna historia, algún. Eh, ¿Cómo se dice? Notificación, ¿vale? Sí, notificación. Si vimos la gente una momento. Wonder Woman de plástico, que otros efectos sorprendentes veremos? Jaja. Ja. Juan dice: Fue insoportable ayer ver a todos contentos con dividir el evento en dos. Eh, ¿Qué van a decir? Si es que esa gente no van a hablar nada mal de Warner, nada. Cierto, cierto. Para, para que... tener los máximos likes posibles y todo todo bueno, todo bueno. Que eso es cierto, esa, esa gente prefiere me mejor y hablar no, no, bien de no, no, Warner para no perder suscriptores. Yo, yo me quejé de que no veríamos todas las cosas. Cómo fue ese evento primero, pero cuando cuando ya vimos realmente cómo era el evento que era ocho horas tres veces si daba tiempo a, a ver los demás y en esas ocho horas no todo es interesante yo porque tengo que ver una charla sobre las mujeres negras en los cómics me encantan las mujeres negras pero no no te, no, no quiero ver esa conferencia o sea no 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 sé qué me aporta eso en un directo a mí pues ahora me puede haber otras cosas, porque lo demás es sin horario. Tú vas y lo cliqueas y ya está. No, yo me creía que eran cosas a distintas horas, pero no. Solo tiene eh, horario en concreto lo principal, por así decirlo, ¿vale? Por lo menos eso entendí yo. Pero que igual que lo demás tampoco había cosas... Con... Separados en dos días no consecutivos. Es que eso lo han hecho, como dije yo, para tener más, más ratio en redes sociales. Ahora, y dentro de 15 días, bueno, 15 días más o menos, o sea, 20 días, cuando haga del segundo, el día 12, pues se volverá a hablar de ello. Pero el día 12. Eh... Y curiosamente, el día 12 es sábado, igual que el 22. Claro, me lo han he hecho para Dígate eso. No bien con el día. No sé. Pero vamos. Que son así, tío. Ahora está en todo el mundo Happy Flowers con DC, tío. Me da mucho asco, eh. Código Happy Flowers, claro, es claro. que todo es maravilloso. Todo es fabuloso. Todo es fabuloso, si lo crees sí. tú. Todo es fabuloso. Ya está, tío. Y como, sí, pero todo es fabuloso. Ya. Y, y, los que, y los que se dan cuenta de las noticias realmente, los que, eh, como en este caso, los que ve tu canal, nos, Mira, pasamos, nos pasamos diciendo... Yo hice el vídeo. No todo de, es fabuloso. Oye, que el Mandaloriano parece que va a destrozar la de Cefandom. ¡Mentira! ¡Imposible! Sale el rumor del Mandaloriano y hace Warner. Se caga y parte estos dos. ¡Qué casualidad! Sí, pues la gente. ¡Qué casualidad, gente, oye! No, Warner va a destrozar a Disney. Acá la única, los únicos que están La tumbado. única cobarde es Warner. Como siempre. ¿Qué es cierto? Se va a ¿Qué, miedo, ¿qué pasaría el... si la DC Fandom le va mal en redes sociales, en general? ¿A qué llamas ir mal? O sea, pregunto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es ir mal? ¿Que se hable poco de ella o no pasaría nada? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y además, además, Que le va mal? En realidad muchos fans van a estar defendiendo el evento. No, yo creo que calcularon muy mal. ¿Por qué la pones en los playoffs de la NBA? ¿Quién te va a ver? En Estados Unidos. A ver, hay gente que no le gusta la NBA, por supuesto, pero por regla general, no lo pongas en un evento grande de deportes, ponlo en otra fecha, para que no coincida, para tener, intentar tener el máximo ratio de audiencia, o, o yo qué sé. Bueno, y además, nos no se no, esperaban no, 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 que iba gente. a salir el Tyler del Mandaloriano. No, ya, yo lo sí, sé, no, no. Yo, yo lo dije, digo, esto me huele raro, y, 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 y si pasa esto, obviamente... Yo no sabía y lo dije, yo no calculaba que se iba a, se iba a, a, a cagar tanto. A cagar tanto. ¿El legendario se, en como, serio? Pero se fuera, tío. ¿Cómo que en serio qué pasa? Hay rumores... No, que el legendario está diciendo Hay rumores de que el villano principal será el Dr. Manhattan en Injustice 3. ¿Y dónde están esos rumores? Porque yo no he escuchado nada. Yo tampoco. De Justice 3 no, no se ni está ni hablando, no. De Justice 3 hay deseos de que salga anunciado, pero yo no he visto que se está hablando, ¿eh? Mini Confiltrador ha dicho nada del juego. Yo no, a, a, no a, a mí no me ha llegado y en Twitter yo no lo he visto, ¿eh? Vamos, yo quiero un... A ver, yo quiero un Justice 3, por supuesto. De hecho, os lo que os dije es que en uno de estos días nos empezaremos a hacer el modo historia de The Justice 1. Por ese rato. Lo que pasa es que luego pasó lo que pasó con el canal de eh, Twitch. <laughs> digo, Hostia, tío, ¿Hay Warner Games anunció? Yo creo que sí. Voy a hacer una cosita, ¿vale, gente? Voy a cortar el directo 30 segundos bueno. y vuelvo, ¿vale? Gente, voy a cortar el directo 30 segundos. Por si me sale una notificación de Twitter, de este lo que afiliado, no sé qué historia, ¿vale? Porque a lo mejor no me sale porque estoy emitiendo. Lo corto 30 segundos, ¿vale? No os vayáis. Por favor, no os vayáis, ¿vale?